Hola, hola, amigos de Metal Slug. Mi nombre es Cazaputas y el día de hoy les traigo mis intentos de rank match. Pues como saben, yo no tengo un deck muy competitivo, pero pues vamos a tratar de pues hacer lo posible, ¿ok? Entonces, vamos con nuestro primer rival. A ver qué tal nos va. Y pues sirve que probamos a nuestra Jane Doe. Nuevecita. Ok, tenemos a nuestro primer rival. Over My Big Bot. Ok. Tiene al ese Tambo. No sé cómo se llame. Que deberíamos de tenerlo nosotros también, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué momento pasó esto? No, nos van a... Bueno, no estaba perdido, pero pues ya nos ganó terreno. No vi que tenía el automático. Pero bueno, a ver, vamos a ver si podemos hacer algo más. Vamos, no, nos van a fumar. Por eso no me gusta jugar. Porque vamos a hacer el hazme reír. De hecho, ni siquiera tengo mis partidarios totalmente evolucionados. Por eso mismo de que ahorita no le estoy dando chido al online. Pero voy a tratar de ponerme al corriente. Y... chale, chicos, no sé si tirar ahorita. Estoy tentado a estar ahorita de... ay, ¿cómo se llama? El retorno de Fevercrank. Y tienen buenas unidades. Entonces, estoy tentado. Pero aún no lo sé porque siento... ah, miren, nos llevamos una victoria. Y les decía, chicos, estoy tentado porque son buenas unidades, pero pues siento que se viene una actualización pronto en estos días y no sé, pero presiento que viene algo muy overpower. Y pues estoy guardando mis medallas, tengo alrededor de 27,000, algo así. Entonces me lo voy a pensar bien para ver si hago unos tiros. Y lo malo es que para los tiros de Fever son más caros, son 1700 medallas. Entonces eso es creo que lo que me pone en dudas. Ok, nuestro rival viene enrachado, entonces se va a poner fiero. pero nosotros también vamos a hacer lo nuestro. Ok, nos propone con un caminador. No sé cómo se llama, buscador. Vale, nosotros protegeremos a nuestra robotina. Y vamos a meter un poquito de veneno con nuestra cocatriz. Pero vamos a meter a nuestra Yendo para que empiece a hacer lo suyo. Vamos a... Uy, hay que tener cuidado con ese caballo. Nos aplica. Uy, vamos. Vamos a ver si podemos resistir. Creo que no coloqué bien a mi Rumi. Bueno, ahí va. Ok, la protegió la llevamos. Metemos presión con la Trinidad Inversa. Y recargamos un poquito de AP. Ok, ganamos un pesito de terreno y... ¡Vamos! Ok, trae a la Eda.
Entonces, ojito. Vamos a ver si nuestro Green Dog puede llegar. Ya que se fumaron a la otra, no vi en qué momento. Así se, o sea, se queda en el mismo lugar. Yo pensé que se movían. ¿Qué? Eso no lo había. Les digo que ni siquiera he probado muy bien cómo funciona la Green Dog. No le doy chido al online. Pero pues vamos a tratar de subir un poquito estas batallas que me la han pedido bastante. Aunque no seamos tan buenos, pero haremos el intento. Estamos a nada de tocar esa base y vámonos. Vámonos, banda. Le quitamos la racha a nuestro compañero. Y si nos enrachamos nosotros, a ver qué tal nos va. A ver si podemos subir de rango. Ok, es un asiático. Vale. Vale, creo que no trae un gran deck. Nada más lo que resalta es esa Jane Doe. Pero vamos a ver. Ok, creo que nos va a poner el tambo. Sí. Uy. Vale, vamos a hacer nuestro intento con Leona. Venimos con la Cocatriz. Uy, ganamos terreno, por suerte. Y creo que será Gigiwa. Vamos a rematar ahí. Y bueno, ya no fue necesaria la window. Bueno, creo que estábamos en el nivel más bajo, entonces por eso ganamos. Y llegamos a nivel plata 3. Vamos a ver qué tal nos va. Creo que ya aquí empieza a subir el nivel. Uy, miren, traía la nueva step. También trae... Uy, trae a la Sally. Y a... Ay, ¿cómo se llamaba ese espadachín? Que mete como 90 millones. ¿Qué es el... Lich, me parece. Uy, ya todos traen al tambo de inicial, banda. Ojito. Porque ese meta entonces está cambiando. Vale, protegemos a nuestra robotina. Y ahora sí metemos. Uy, les tunearon. Cuidadito. Vamos a empezar a hacer desgaste con el Jundo. Y con Cocatriz un poquito de envenenamiento. Vamos. A ver, vamos con nuestro Fenir. Menciono. A ver si empezamos a hacer desgastes. Uy, cayó una Leona. Creo que... no fue la de nuestro rival, por cierto. Pero hay que tener cuidado con esa Sally, A ver si la podemos... ¡Uy! Ya salió el Lich. Hay que tener cuidado, banda. Lo estuneamos, pero no logramos hacer gran daño. ¡Uy! Estamos en problemas, banda. Vamos. A ver si podemos hacer... Ok, cayó su Lich. Pero esa Sally lo sigue soportando. Ok, nuestra Trinidad Inversa también ya está haciendo lo suyo. Está empezando a spamearse. Vamos. Ok, logramos ponerle candado a dos de sus unidades. Pero aún no podemos avanzar. Okay, y esa unidad, ¿cómo se llama? ¿Come Pugs o algo así? Miren ese funcionamiento, no lo había visto. Está aguantando como una campeona, Vamos. Ok, lo logramos encadenar. Pero aún... no podemos avanzar, banda.
Entonces le ponemos todos nuestros partidarios. Y a ver si podemos avanzar. Uy, ¿en qué momento le rompimos la base? Creo que debió ser con uno de los tanquecillos que saque la Trinidad Inversa. Y vámonos con nuestro siguiente rival. A ver si podemos hacer la hazaña. Estamos invictos todavía. Pero yo creo que es porque pues, son los rangos más bajos. Aún así, están bastante intensas estas batallas. Y yo creo que tras bambalinas, para el siguiente video ya me cargaré al tambito ese para iniciar. Vamos, encuentra a alguien por favor. Vale, tenemos tiempo todavía. Vale, vamos a darle un refresh. A ver si ahora sí. Come on. Vale, luego tenemos Lois. Ok, viene también enrachado. Ah, miren, trae al tanquecito kawaii. Según tengo entendido, su bufeo sí fue bueno. A ver, vamos a averiguarlo. Ok, empieza con un caminante. Pero nosotros igual. Ah, miren, nos copiamos. Vamos a ver si. Uy, estamos en problemas, banda. Nos ganó un poco de terreno. Estamos en problemas, Vamos a ver si nos ponemos al corriente con el Jindo. Banda, estamos en problemas. Vamos. Nuestra leona aguantó como campeona, ¿no? Eso sí, se lo tenemos que poner en la lista. Ok. Vamos. Tenemos que venir de atrás, banda. A ver si no tiene algo con lo que nos reviente la base desde ahí. Ojalá no. Uy. What the fuck? Ok, le encadenamos a los ovnis. Va a caer nuestra leona, sí. Ah, las tunearon. Vamos a nada de caer, banda. Sí, ya, es GG, banda. Es GG. Oh. Uf. Fue una batalla bastante buena. Y ya nos cortó la racha. Vámonos con no sé si será nuestro último rival. Yo creo que, bueno, vamos con este y con otro. Y ya, nos jalamos, ¿va? Ok, Jagger es nuestro último rival. Ok, no tiene unidades con su cuarta estrella. Pero no hay que confiarnos, Podemos ser funados. A ver, vamos a empezar con nuestra robotina. El mensaje salvaje aparece. Y vamos, hay que deshacernos de ese soldado. Vamos a poner una Jindo para asegurar el campo. Ok, esa tipa de la espada es muy muy buena, Yo la he visto en algunos gameplays y es demasiado aguantadora, muy acumulable. Entonces, yo creo que si llega a haber un retorno de esa unidad, estaré muy muy tentado a tirarle, ¿no?
Digo, si no es que no ya salió algo más overpower, que es muy posible. Ya ven que CNK es muy, muy desbalanceado con sus nuevas unidades, cada vez más, más y más rotas. Pero bueno, ya será cosa del futuro. Aún así les digo que yo sí estoy muy, muy tentado a obtener esa unidad. Me agrada bastante su funcionamiento. Vamos, vamos, vamos. Todavía nada para nadie. Uy, también espero bufeo de la Trinidad Inversa, porque siento que es algo débil. Aunque no sé si llegue pronto, digo, le dieron bufeo a la Sally y pues es una unidad de, entre comillas, reciente. Y creo que fue la que le anterior a la Trinidad Inversa, entonces probablemente esté en camino un bufeo. Pero bueno, eso lo sabremos en la siguiente actualización. Ok, le metemos los tres partidarios y nada para nadie, ¿eh? Todavía tenemos daño en la base, no sé de qué, tal vez de la Persier. Pero les digo que mi deck no es tan, tan potente. Por eso que incluso a estos decks que entre comillas no son nada nada meta, pues nos cuesta trabajo todavía. Pero bueno, aquí vamos. Ya tenemos mucho, mucho daño acumulado. Y ya le ganamos un pesito de terreno, entonces probablemente lo logremos. Vamos, vamos. Lo que no me gusta es eso de la Yendo, que se queda ahí en donde hizo su ataque. Y llega a la primera línea y no vuelve a avanzar, Ok. Lo tenemos, banda. Bueno, vámonos con nuestra última batalla de la noche. A ver si nos podemos despedir con una victoria. Vale, lo tenemos. The best. Ok. Uy, trae muy, muy buenas unidades, Entonces, estamos en problemas. Pero vamos a ver si podemos aguantar. Vale. Vamos a poner todo de nosotros para dar una batalla digna. ese minero se trabó un poquillo. Pero tengo entendido que le dieron más vida al minero en cuanto a esta unidad. Ok, nuestra leona no le dio nada. Uy, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con ese lich. Ok. Uy, vamos, vamos, vamos. Esa salina nos va a hacer mucho daño. Ok, también traía la Sylphie y troca blindada. Vamos a ver si podemos proteger una buena unidad. Ok, protegió a nuestro cañón. Vamos, vamos. Uy, ya sacó la vampira. Estamos en problemas, banda. Vamos, vamos. Oh, no sé si encadenamos a... Ah, sí, creo que sí. Que ya desplegamos a Trinidad Inversa. A ver si nos puede tirar un poquito de esquina. Vamos, vamos. Uy, tiraron a nuestro Fenir. Vamos, vamos.
que hicimos un doble candado, pero no sé de quién o no sé. Ah, de hecho nos los hicieron a nosotros. Carajo. Estamos en problemas, banda. Vamos, vamos, vamos. Todavía no caemos. Si caemos, caeremos luchando. Oh, ah. Oh, no, banda. Creo que nos está perforando. Vamos, 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 vamos. Todavía no caemos. ¿Qué carajo? Estos días sí son cagadero. Pero seguimos vivos. Vamos a poner el auto para ver si nos puede ayudar un poquito. Vamos, vamos, vamos. ¡Carajo! No, ya, ya. Es GG, banda. Bueno, tratamos de soportar lo más posible y con eso va a terminar el video, chicos. Bueno, gracias por sintonizar, chicos. No tengo nada más que decir. Eso es todo por hoy. Bye.